Hay incertidumbre en los campos de agricultura de la Florida después de la firma de duras leyes migratorias en nuestro estado. Hay quienes aseguran que los campos podrían quedar vacíos. De hecho, hemos estado conversando con trabajadores agrícolas, en su mayoría son indocumentados, para ver el impacto que esta ley tiene ya en las fincas de cosecha. Ivette Luis en vivo tiene, Ivette, esta mañana esas reacciones. Pues sí, Irene, Fernando, les cuento que esta ley entrará en vigor el 1 de julio, pero ya muchos trabajadores de la industria agrícola están optando por buscar otras opciones y mudarse fuera de la Florida. Otros quieren esperar a ver qué pasa en las próximas semanas. En una frase, si el campesino no trabaja, la ciudad no come. Así muy claro tienen estos trabajadores la importancia de su papel como agricultores en varios sectores de la Florida. La economía no se levanta sin nosotros, los mexicanos, porque realmente no se mira ni un americano que ande recogiendo la cosecha. Si no hay inmigrantes, no se va a hacer nada. Es una industria que genera más de 7.5 mil millones de dólares al estado, pero que podría verse afectada tras la firma de la ley SB 1718. No tenemos documentos, no tenemos papeles, no tenemos nada, pero tenemos muchas ganas de trabajar. Muchas de las personas que labran la tierra están decidiendo ahora mudarse fuera del estado. Y lo que va a pasar aquí es que todo el mundo se va y los edificios se van a ir para abajo, los trabajos se van a poner caros. Si usted se fija alrededor, no hay gente. No hay gente por lo mismo de que con esta ley que entró muchos ya se fueron de este estado. Y muchos se van a ir, ahora que los niños salgan de las escuelas, ellos van a irse a otros estados donde no haya mucha discriminación. Pero a pesar de estos obstáculos, hay quienes consideran a Florida su hogar y aún están dispuestos a darle una oportunidad. Conozco algunas personas que están pensando en irse, pero a mí en lo personal yo todavía no me he decidido tomar una decisión de ese tamaño. Pues preferimos quedarnos a ver qué pasa, a ver qué va a pasar aquí adelante. Bueno, según el American Immigration Council, en la Florida hay unas 775 mil personas indocumentadas. Nos mantendremos pendientes siguiendo esta noticia. Por ahora es la información que les tengo en vivo desde este centro de satélites. Regreso con Dainet al estudio. Buen día.